Todo comenzó en este restaurante en la localidad tejana de Guaco. Más de 200 motoristas se concentraron allí. El bar había prometido una noche de motos y cerveza. De repente, una discusión se transformó en pelea. Los miembros de hasta 5 bandas rivales se enzarzaron a golpes con bates de béisbol primero, para después sacar los cuchillos y terminar la disputa en el aparcamiento en un continente rápido de disparos. Andaba uno disparando. Las fuerzas de seguridad ya estaban sobre aviso, pero la violencia del tiroteo obligó al despliegue de fuerzas especiales. El restaurante se encuentra en un centro comercial muy frecuentado por familias que van a hacer allí sus compras. 8 personas han muerto en el aparcamiento, otra al ser trasladada al hospital. Todas las víctimas pertenecen a bandas de motoristas. He estado allí y es terrible. Cadáveres tirados, casquillos de bala, cuchillos y todo tipo de parafernalia de estas bandas violentas. La policía ha encontrado hasta 100 armas y ha retirado la licencia de venta de alcohol al restaurante hasta averiguar qué ocurrió. Me preguntaron si iba a ir al Twin Peaks. Me hubiese gustado, pero ¿para qué? Si no hay más que muertos y muchos compañeros están siendo arrestados. Cerca de 200 motoristas han sido detenidos, acusados de pertenecer al crimen organizado. Reconocibles por sus cazadoras de cuero y símbolos en Estados Unidos, muchas de estas bandas son conocidas por su violencia y controlar el tráfico de armas y drogas.